Buenas tardes. En primer lugar, antes de comenzar el pleno, quería felicitar al Club Deportivo Ramales por su ascenso a Regional Preferente y en especial a Manuel, que es partícipe de ese logro, y a todos los jugadores del equipo. Mi capitán. Se transmite. Muy bien. Bueno, primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tenéis alguna cosa que...? No. Yo no estuve. Ah, vale. Me vale, bueno, pues aprobado. Vamos a ver, espera que contemos. Faltan dos, serían 9, 8 a favor y una abstención. Segundo punto, comunicación de decretos de alcalde. Bueno, pues tenemos aquí bastantes desde la última sesión ordinaria. Tenemos uno de 30 de enero, por el que se concede licencia de obra a José Antonio Lastra Fuentecilla para proyecto básico y de ejecución de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar en Salto del Oso 13 y demás. Otro. Se concede una solicitud de ayuda a domicilio a una ciudadana del municipio. La número 11, de 2 de febrero, por la que se aprueba expediente de modificación de créditos número 2 por importe de 15.146,31, referente a una generación de crédito. Esto yo creo que es una subvención del Gobierno de Cantabria, en efecto, por sí. Importe de 15.146,31, que es para el tema de... Espacios naturales protegidos. Eso es. Espacios naturales protegidos. Recuperación de espacios naturales protegidos. ¿Va dirigida a algún espacio en concreto, a alguna actuación? Sí, en las confluencias de la zona del Calera con el Ganda. ¿Y para hacer algo en concreto? Sí, limpieza del camino, señalización y eliminación de bambú japonés. ¿Tiene algo que ver con el contrato que haremos luego de limpieza? Sí, pues puede ser, sí. Puede ser, sí. Tenemos otra, de 2 de febrero, por la que se acuerda llevar a cabo mediante contrato menor relativo al acondicionamiento del antiguo sendero de accesos, si te refieres a este, a la ribera del río Gándara y control de la expansión del bambú japonés con la empresa Landa Trabajos y Desarrollos Ambientales S.A. por importe de 15.146,31. Esa es, sí. ¿Podemos preguntar ahora sobre estos temas o esperamos a todos sus preguntas? Bueno, si no es muy largo la pregunta. No, se trata de saber cómo van a ser la actuación, cuál va a ser el procedimiento de eliminación del bambú. Pues bueno, lo cortan primero y lo que está, vamos, lo viejo que hay ahora mismo, bueno, ya lo habrán hecho, y luego le inyectan a la planta directamente herbicida. No sé, bueno, eso tienen los, vamos, tienen los permisos de la Confederación y de la Dirección General del Medio Natural. Vamos, de hecho lo han hecho como... Eso no es garantía de nada. Bueno, pero lo han hecho, lo van a hacer como les mandan ellos, yo eso ya no lo sé. Básicamente es la corta en superficie y una herbicida para la raíz. Eso es. No, le echan a la planta cuando está brotando. O sea, se lo inyectan a la planta cuando está brotando. Otra, la número 13, de 6 de febrero, por la que se impone a Javier Abascal Arena, como responsable de una infracción urbanística detectada y no habiéndose procedido a la demolición de lo indebidamente construido, una multa coercitiva por importe de 600 euros, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 207 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación del Territorio. Se advierte al interesado que de no proceder a la demolición, el Ayuntamiento podrá ejecutarla subsidiariamente y le girará los costes de la misma sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas hasta el cumplimiento del ordenado. Se hace saber al infractor que se mantiene subsistente la resolución de esta alcaldía de 16 de enero de 2017 en todo su contenido. Eh,
la número 14, del 7 de febrero, se conceden tarjetas de estacionamiento a dos personas y se deniega a una a otro solicitante. Esto todos, ya sabéis que lo se tramita a través de los servicios sociales y se necesita un informe, un dictamen favorable del equipo de valoración y orientación de discapacidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través del ICAS, Instituto Cántabro de Servicios Sociales. La número 15. Se acuerda delegar en Begoña López Salices, concejal de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Educación, el ejercicio de la atribución de la alcaldía relativa a asistencia a las reuniones de todo tipo en relación con el Consejo Regional de Caza, en tanto esta alcaldía ostente la representación de este ayuntamiento en el citado consejo. La 16 de 8 de febrero se concede a EDP España Distribución de Gas SAU la licencia de obra solicitada en relación con una serie de catas para comprobar el estado de la red de abastecimiento de gas en la acera de la avenida Miguel de Cervantes de Ramales. Bueno, se le marcan una serie de condiciones y demás. Debe asegurarse la reposición del pavimento a su estado actual, se establece una fianza de 1.500 euros, etcétera, etcétera. La 17 de 9 de febrero se solicita una subvención dentro del programa y unidad de concesión a personas desempleadas en general por importe de 107.400 euros con el siguiente desglose de proyectos. Proyecto de concienciación ciudadana para la gestión de residuos urbanos, abastecimiento de agua, vertidos incontrolados y control de especies invasoras fase 2. Proyecto de animación cultural y deportiva para personas en situación de vulnerabilidad, niños, jóvenes y personas mayores, conciliación de la vida familiar y laboral y atención a la infancia fase 2. Solicitar, en el caso de personas desempleadas de larga duración, un importe de 179.400 para proyecto de animación cultural y deportiva para personas en situación de vulnerabilidad, niños, jóvenes, personas mayores y demás, fase 1. Proyecto de mejora de espacios urbanos y naturales, fase 1. Proyecto de mejora de espacios urbanos y naturales, fase 1. Este será fase 2, uno entiende que uno es fase 1 y otro es fase 2. Y luego, dentro del programa de la unidad de concesión C, personas jóvenes beneficiarias de garantía juvenil por importe de 40.200 euros para el proyecto de concienciación ciudadana para la gestión de residuos urbanos, abastecimiento de agua, vertidos y controlados y control de especies invasoras, fase 1. Bueno, son las subvenciones del Servicio Cántabro de Empleo de 2018. Otra, en este caso del 13 de febrero, se reconoce a Rosario y Arena Arenas el derecho a recibir una indemnización como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos por el mal funcionamiento del servicio de mantenimiento de las aceras en el lugar del accidente y cuyos daños han sido los relatados en su reclamación. Bueno, esta es una señora que se cayó y demás en la zona de la Ciruela. Con domicilio en calle Onésimo Redondo, se cayó en la acera sita en la Ciruela, acera encima de la bolera provocada por una falta de una baldosa. Bueno, pues total, que se le reconoce una indemnización de 1.768, se le da traslado a la compañía de seguros, sin perjuicio de que el ayuntamiento tiene que pagar la parte que le corresponde por la franquicia. ¿Cuál es la franquicia? 300 euros, me parece. No estoy seguro tampoco. No sé si 300 o 600. 600, no lo sé. Es que para unas cosas tenemos sí, 300 y para otras 600, pero no lo tengo muy claro. Un caso similar, el 19, es también Milagros Galdós Gómez. Se reconoce también el derecho a recibir una indemnización como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes y sus derechos por el mal funcionamiento del servicio de mantenimiento de las aceras. Esta señora también se cayó en la zona de Avenida Salto del Oso frente a los chalés de la urbanización a consecuencia del mal estado de las baldosas con caída y lesión de rodilla y rotura de pantalla de móvil Samsung Galaxy S7 Edge. Bueno, pues en este caso la indemnización es de 1.112,78 y lo mismo. El ayuntamiento paga la diferencia que por tema de franquicia no paga la compañía de seguros. Número 20. De 14 de febrero se aprueba el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria municipal
Según el expediente de certificación de la existencia de crédito expedido por el Secretaría de Intervención, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria por procedimiento de negociado sin publicidad y se solicitarán al menos 3 ofertas a otras tantas empresas del sector. Esta es la 20. 21. En este caso de 19 de febrero, se constata que por parte de este ayuntamiento no existe inconveniente alguno para que se realice la segregación de locales planteados por José Antonio Martínez de la Hoz, ubicado en calle Concha Espina número 2 y demás. 22. Esto se concede a Francisco Javier de Prado Martínez la licencia de obra solicitada para ejecución de una base de hormigón para depósitos de leche en parcela situada en calle Manuel Marure 9 de Ramales. 23. Se concede a Miguel Ángel Herrería Gómez licencia de apertura y actividad solicitada para establecimiento dedicado a bar en edificio situado en Avenida Miguel de Cervantes 4 de Ramales. 4. Se ordena la ejecución en inmueble con referencia catastral situado en Menéndez Pelayo número 6 de Ramales de las obras y ordenar a la propiedad que asegure los elementos de muro en riesgo de caída, bien reparando el mismo, bien procediendo a su sustitución por otro estéticamente equivalente, estableciendo para ello un plazo máximo de 10 días. Pues esto es en la calle Menéndez Pelayo número 6. Titularidad de Francisco Javier Porres Bueno, según el catastro. Eso es un muro. Es un muro. Un muro ahí abajo en... Al lado de Ronquillo y de... Sí. Una licencia de obra. Se concede a licencia de obra a Cantra Sociedad Limitada para proyecto de ejecución de centro logístico para almacenamiento de menaje de cocina a construir en Parque Empresarial Alto Asón, parcelas 53 a 62 de Riancho y demás, de conformidad con el informe emitido por el técnico y se condiciona la licencia a una serie de prescripciones que marca el arquitecto en su informe. 26. 2 de marzo. Se adjudica el contrato menor relativo a ramal de saneamiento en La Serna, Gibaja, a Juan José Fernández Fernández por importe de 21.761,36 con IVA incluido, que se desglosan en 17.984,60, que es el precio de ejecución material, más un IVA de 3.776,76, y va todo con cargo a la partida 2018-0-161.619. Se han pedido... es un contrato menor, se han pedido 3 ofertas y demás, un poco para comparar precios y demás, la adjudica la más barata. La 27, que es de 6 de marzo. Se resuelve. Iniciar el expediente de contradictorio de declaración de ruina ordinaria del edificio situado en la actual calle Trefilerías número 20, antigua calle General Sanjurjo de esta localidad, con referencia catastral y cuyo titular catastral es la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cantabria, el cual ha sido incoado de oficio. Se otorga audiencia al propietario y a los moradores del inmueble de conformidad con el artículo 202 de la Ley del Suelo de Cantabria, para que en plazo de 15 días aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos. En caso de no ser posible la notificación por hallarse el interesado, inténtese de nuevo y si no, pues publíquese y demás. 28. En este caso es de 7 de marzo. Se adjudica a la empresa Teodoro Zurita Sociedad Limitada el contrato de servicio de colaboración en la gestión recaudatoria por procedimiento negociado sin publicidad, conforme a lo dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativos aprobados por plazo de 4 años, más las prórrogas en las condiciones previstas en los pliegos.
se dispone el gasto con cargo a la partida 931227 del presupuesto de gasto de cada una de las anualidades. Se acuerda notificar a los candidatos que no han resultado adjudicatarios y a Teodoro Zurita Sociedad Limitada y demás. Publicar la formalización del contrato en el perfil del contratante, el Boletín Oficial de Cantabria, y comunicar los datos básicos al Registro de Contratos del Sector Público y, en su caso, remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el mismo. 29. Es un alta, se concede la solicitud de prestación de servicio de alta a domicilio pues a un solicitante a propuesta de los servicios sociales. 30 de 8 de marzo, se aprueba expediente de modificación de créditos número 2 por generación por importe de 60.802,5 céntimos. Esto es la partida 340.619.01, que es inversiones en materia de deportes. Sí, eso es la piscina. La piscina. Y, digamos, que... Bueno, la subvención del... Una subvención de la 770, que es del gobierno de Cantabria. De marzo, se acuerda llevar a cabo en relación con las obras de reparación de daños de la cubierta del campo de fútbol, cuyo precio asciende a la cantidad de 45.400,50 más 9.534,11 de IVA, que supone un total de 54.934,61, se acuerda llevar a cabo el contrato menor de obra reparación cubierta al campo de fútbol relativo a obras de reparación de daños de la cubierta del campo de fútbol con el contratista Promociones Paraíso 2007 SL por el importe de que acabamos de comentar, 45.400,50 más un IVA de 9.534,11. Bueno, se acuerda asimismo aprobar el gasto correspondiente, que es, de alguna manera coincide con la indemnización de la compañía de seguros, de la compañía de seguros. Parcialmente, porque la compañía de seguros indemniza más, porque aparte de esto hay luego algunas otras cosas que hay que hacer, algunas adecuaciones posteriores. Ahí. Esta es una delegación del 12 de marzo de la alcaldía en favor del primer teniente de alcalde, don José Ramón Obregón Cañizal, de los días 15 a 18 de marzo, por tenerse que ausentar del municipio. Esta es la resolución número 34 de 14 de marzo, por la que dice que previo examen de la liquidación del presupuesto general de 2017, así como las relaciones de deudores y acreedores con referencia a 31 de diciembre último y la existencia en caja en la indicada fecha, de acuerdo con los documentos redactados por la Secretaría de Intervención con la aplicación del artículo 191 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda aprobar la liquidación el presupuesto general del ejercicio 2017 con el siguiente resultado. Fondos líquidos a 31 de diciembre, 1.621.501,58. Derechos pendientes de cobro en igual fecha, 952.845,92. Obligaciones pendientes de pago en igual fecha, 863.006,51. Partidas pendientes de aplicación, menos 73.059,68. Lo que supone un remanente de tesorería bruto de 1.638.281,31, minorado por saldos de dudoso cobro de importe 435.511,95 y por un exceso de financiación afectada de 296.510, lo que supone un remanente de tesorería para gastos generales 906.259,36. Bueno, conforme al informe emitido por Secretaría de Intervención, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el principio de sostenibilidad financiera, mientras que se cumple también el objetivo de la regla del gasto. Bueno, una copia de esta liquidación se remite a la cuenta general del presupuesto y en su momento a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Otra de 20 de marzo.
considerando la solicitud presentada por Milagros Galdós Gómez. ¿Se acuerda? Reconocer el derecho es que... lo que pasa que es que ha habido una variación en el importe. Se lo reconocimos por menos importe del que realmente ahí había presentado la reclamación. Solo había dos importes. Uno que era tema de baja, de importe de, por los días de baja, y otro tema que era de importe del móvil. Y solo reconocimos una de las cantidades, no vimos las dos. En realidad es la misma resolución, solo que la indemnización asciende a 2.352,25. Y en el mismo caso que anteriormente, nosotros teníamos que pagar la parte que no está dentro de la franquicia. Esto es la licencia en materia de animales potencialmente peligrosos a Jesús Gómez Gómez. Esto es para un perro de raza Alborán, raza Staffordshire, Terrier americano. Y con, bueno, se de alguna manera se determina cuál es el chip y una serie de cosas y demás. Pues a la vez se le otorga licencia para la tenencia y se inscribe en el registro municipal. Esta acuerda solicitar una subvención por importe de 46.615,10, que está prevista en la orden MET 25/2017 de 20 de junio para la actuación denominada Proyecto para la Mejora de la Eficiencia Energética en el Alumbrado del Polideportivo Municipal de Ramales, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 58.268,88, aprobando el citado proyecto a los citados efectos. Se presenta solicitud ante la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria. ¿Qué número era esa? Esta es la 39. Hay un salto entre la 34 y la 37, que son resoluciones que se han anulado por fallos. Sí, creo que la 39 no la había recibido. La tenía yo en blanco aquí. Ah, pues es esta. Es de iluminación del polideportivo. Proyecto para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado del polideportivo municipal de Ramales de la Victoria. Es una solicitud de una subvención. El importe de la subvención 48.156 más un, o sea, perdón, el importe de la ejecución material es de 48.156,10 más un IVA de 10.112,78, pero la subvención que se solicita es de 46.615. El resto lo tendría que poner en el ayuntamiento, supuesto que nos la den. Se concede, esta es la número 40 de 26 de marzo, se concede licencia de actividad para centro de almacenamiento de productos dietéticos a Laboratorios JM NAT 21SL a desarrollar en parcela 38 del Parque Empresarial Alto Asón, de Riancho. Esta es la 41. Se aprueba inicialmente las bases para regular la convocatoria y formación de la bolsa de empleo de peón de servicio de limpieza viaria como personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Ramales, que se unen como anexo. Se expone al público las mismas por plazo de 20 días, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio del Boletín Oficial de Cantabria, efectos de alegaciones. Durante el indicado plazo de exposición, cualquier persona podrá examinar el expediente y formular las alegaciones correspondientes. Caso de no producirse, la aprobación inicial se elevaría a definitiva. Y contra la aprobación definitiva se podrán interponer recurso contencioso administrativo directamente. ¿Se ya ha terminado el plazo? Sí. ¿Todavía en plazo? No, ya se ha terminado el plazo. Ya se ha terminado el plazo. Ahora estamos. El siguiente paso, hay que publicar las solicitudes presentadas y admitidas, que en principio hay que echarles un vistazo, y publicar tribunal, abrir plazo para fechas y demás. 42, que esta es de 26 de marzo. Se inicia expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del edificio situado en calle Gerardo Diego 9 de esta localidad, cuyo titular catastral es Ricardo Villar Calvo, y bueno, con domicilio en Guecho y demás. Se otorga audiencia al interesado, plazo de 15 días, a fin de que por escrito presente los documentos y justificaciones que estime pertinente en defensa de sus respectivos derechos y demás. En caso de no ser posible, se publicará en el boletín. Y no es preciso adoptar medidas de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a los ocupantes la permanencia en él, dado que el mismo se encuentra deshabitado.
¿Dónde es eso? Es la caseta del transformador que hay en el parque. El parque es en la calle Gerardo Diego, en los tres edificios esos que hay detrás del sindicato. Eso, ahí hay una torre de la luz. Bueno, le llaman el parque. Coloquialmente. Ah, si pasé por allí para verlo y tal, pues sale que allí se llama. Sí, le llamaban el parque. Bueno, le llaman. ¿Eso fue un transformador? Sí. Bueno, en relación con la orden OBR 1/2018 de 16 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales de Cantabria y Senas a financiar inversiones de su competencia en edificios de titularidad pública, el ayuntamiento está interesado en solicitar subvención para la actuación denominada Proyecto de Rehabilitación de Cubierta en Nave Almacén Municipal en Barrio del Mazo, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 50.332,48. Entonces se acuerda solicitar una subvención en aplicación de esta orden de la Consejería de Obras Públicas por importe de 50.332,48 y demás para el citado proyecto y demás, si se acuerda presentar la solicitud dentro del plazo y demás. Esta es la 43. Se solicita subvención correspondiente a la orden UMA 10/2018, que es la que se procede a la convocatoria de ayudas destinadas a entidades locales de la comunidad para inversiones y proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Entonces, la solicitud de subvención que se solicita es por importe de 15.000 euros, que correspondería al 85% del presupuesto de la actuación denominada instalación de iluminación LED interior e implantación de punto de recarga de vehículos eléctricos y demás. Bueno, y se acuerda remitir copia de esta resolución a la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social a los efectos correspondientes. Esta se acuerda solicitar otra subvención correspondiente a la ruta de Carlos V 2018 por importe de 7.521,90, cumplimentando la correspondiente documentación para ello requerida en relación con la orden IN, Consejería de Industria y demás, Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 18/2018. Esa es para la ruta de Carlos V. Y en relación con la misma orden, solo que para el tema de la verbena de Mantón, en relación con... nosotros solicitamos una subvención por importe de 20.275. En este caso se conceden dos ayudas de emergencia a dos solicitantes en cumplimiento de la ordenanza y a propuesta de los servicios sociales. 48. Se concede una licencia de obras para adaptación de baño accesible en vivienda en calle Práceres Porres 1, primero derecha, a Moisés Tomé García. Esta es una ayuda, un alta en el servicio de ayuda a domicilios, a otra persona solicitante. Esta es la resolución por la que se... acuerda, una vez examinados los correspondientes solicitudes en conforme con las bases y demás, se acuerda conceder las ayudas al estudio para el curso 2017-18 a los siguientes beneficiarios. Y bueno, pues ahí se mete. Bueno, el importe total no recuerdo si... 11.600 y algo, no recuerdo la cantidad exacta. Es que aquí va desglosado que si por infantil... 11.000... sí. Sí, yo creo que son 11.600 algo, si no me equivoco, ¿eh? Sí. 11.600, que se han quedado en 11.100 porque le hemos retenido como 500 y pico euros. Pero bueno, eso para... Pero para el tema de las subvenciones es eso, 11.600 algo porque se ha pagado estos días, ¿eh? Por eso te lo digo. Otra... Se aprueban las liquidaciones correspondientes al IBI de contribuyentes del impuesto sobre bienes de naturaleza urbana rústica de características especiales en relación con la regularización practicada recientemente por el servicio de catastro.
esto es, se otorga licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada construida en una parcela situada en el barrio El Mazo 13 a Pedro Arias da Silva y Eva Gutiérrez García. Esta es, se concede una licencia de obra a la comunidad de propietarios de calle La Dama Roja número 1 para modificación del primer tramo de escaleras y el hueco de ascensor en edificio situado en la calle La Dama Roja 1 de Ramales, de conformidad con el informe del técnico y demás. Y también se concede en la misma resolución una licencia a hermanos Maza García para derribo de un edificio situado según el proyecto de derribo redactado por Pedro Adolfo Arias Torre en calle González Peral número 9 de Ramales. Bueno, hermanos Maza García. Y la última, 24, se solicita ayuda para financiación de material y los costes de instalación del sistema wifi gratuitos en localizaciones públicas de este municipio de Ramales. Según la iniciativa Wi-Fi 4EU aprobada por la Comisión Europea con el objetivo de financiar el material y los costes de instalación de sistemas Wi-Fi gratuitos en localizaciones públicas para promover la conectividad Wi-Fi para los ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa, y estando este ayuntamiento interesado en acogerse a la misma, siendo en su caso una de las entidades elegibles y demás. 54. Bueno, esas serían todas las resoluciones. Vale, tercer punto, otras comunicaciones, relaciones de pagos. Relaciones de pagos, tenemos de 31 de enero, una de 45.404,80. Otra de 2.300,20. Esta es de 16 de febrero, 47.637,87. De 6 de marzo, 88.134,43. De 26 de marzo, 118.017,22. De 26 de abril, de 103.771,71. Y nada más, esas son las que tenemos. Vale, punto cuarto, propuesta de informe para el establecimiento del área territorial de prestación conjunta en materia de servicio público del transporte de viajeros por carretera, que es lo que quedó pendiente en el pleno anterior del tema de los taxis, y nos mandaron el reglamento que ellos han enviado a la Consejería de Industria. En el artículo 4, que pone tarifas, es el tema de si el levantar la bandera se hacía desde el sitio donde salía el vehículo o desde donde recogían a la persona que les había llamado. Bueno, pues el artículo dice que la prestación del servicio se facturará aplicando las tarifas 3 y 4 vigentes y sus condiciones de aplicación, debiendo tener en cuenta que en los servicios efectuados por un vehículo autotaxi en municipio distinto al de su licencia, la bajada de bandera se efectuará en el momento de recogida, sin que bajo ningún caso pueda incrementarse la tarifación del servicio. O sea que queda claro que es en el momento de recoger a la persona. Voy a contar porque no estuve en el pleno. Se trata de unificar el servicio en la comarca, que coincide con la comarca que cubre el GAL, con los ayuntamientos que he visto. No exactamente. No exactamente. Te digo los municipios, no sé si lo has leído. Sí, los he leído y me ha parecido que básicamente cubría. Ahí sí, hay algunos que no, pero bueno, básicamente sí, pero hay algunos que no. Concretamente me parece que Argoños no está, ¿no? No. ¿No? Vale, yo creo que tampoco. Colindres tampoco. Escalante tampoco. Colindres tampoco. Esos no están. No están en el GAL y sí están aquí. No digo que están todos o casi todos los de el
general. Sí, claro, bueno, sí. Prácticamente sí, vale. Excepto alguno del GAL. No, yo creo que es más, todos los del GAL están, o casi todos están. Bueno, sí, pero hay alguno que no, por ejemplo, la Junta de Voto y este de más allá. Soba, Valle de Villaverde. Bueno, Soba no figura aquí, pero se ha unido también, ¿eh? No figura en el listado este, pero se ha unido recientemente también. Bueno, ¿estáis de acuerdo en que se informe favorablemente la propuesta, que digamos que la última palabra teóricamente la tiene la Consejería de Industria y Transporte, Transportes y demás, me parece que es? Sí, Industria, Transporte y Comunicación y Turismo. De acuerdo, entonces, ¿no? Punto quinto, expediente de modificación de crédito número 4/2018. Bueno, el expediente este se tiene que aprobar en el pleno porque es una modificación que se hace de, vamos, el dinero se saca del superávit del año 2017, que ha sido de 467.000 euros, me parece, más o menos. Y bueno, se han establecido una serie de ampliación de gastos en una serie de partidas. Son de inversión, como manda el decreto el decreto ley 1/2018 de 23 de marzo, por el que se prorroga para el 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y de modificada al ámbito de objeto de estas. Bueno, la orden estas es del Ministerio de Hacienda, que deja que el superávit, pues en una serie de casos, se pueda invertir en el presupuesto del año siguiente. Y bueno, pues nosotros hemos decidido hacerlo en inversiones, en eliminación. Una de ellas es eliminación de contenedores soterrados, argallos, pistas. ¿Eliminación? De contenedores soterrados. Contenedores de basura, paradas soterradas. Para quitarlos. ¿Para quitarlos? Es que no funcionan, las paradas no funcionan y vamos, es. Se están eliminando en casi todos los sitios porque. Hay tres operativos que no tienen. Porque son muy caras de mantener. Caras y difícil. Vamos, y se rompen muchas veces. Cada vez que se repara cuesta unos entre 300 y 1.800 euros. En ese día se estropea, hay unos que están, corre agua por dentro. Yo creo que hay sitios donde los están recuperando, no sé si con otra tecnología, pero. Pues no lo sé, vamos, los están eliminando en ciudades, incluso ciudades grandes los están eliminando. Porque el mantenimiento es carísimo. Y además, o sea, de hecho en ramales hay cuatro paradas que se usan, no más. Luego pistas forestales, argallos y algún muro que hay por ahí en mal estado, adaptación de aceras para hacerlas accesibles, asfaltados, pequeños asfaltados de baches y pequeños asfaltados, adecuación de un local para protección civil, rehabilitación de las aulas del colegio donde tenía la vivienda el conserje para hacer las aulas, la compra de un vehículo. De un vehículo todoterreno, vamos, un tipo al que tenemos, pero pues uno nuevo. Y luego la aportación municipal de dos de los proyectos del decreto 50/2017 de la Consejería de Obras Públicas para proyectos de obras, que serían el Parque de Gibaja y otro proyecto de asfaltados. Y vamos, eso consta, de eso trata la modificación de crédito, que es por un valor de 289.617,69 euros. Bueno, teniendo en cuenta que el superávit, como bien ha dicho César, era de 468.612,58, todavía, después de los 289.000, todavía quedarían. Alguna posibilidad de poder hacer más o superávit que se acumularía para el año que viene. Bueno, el resumen de estos, hay unas partidas que ya estaban dotadas,
que serían créditos extraordinarios y suplementos de crédito. En suplementos de crédito son partidas que ya estaban dadas, son 173.215 de esos 289.000, y créditos extraordinarios de partidas que no existían o que no estaban o estaban a cero, 116.402. El trámite, ya sabéis que los, este tipo de expedientes es similar al que lleva los presupuestos. Hay que aprobar inicialmente, exponer al público en el boletín durante 15 días para posibles alegaciones, y si no hubiera alegaciones o reclamaciones, automáticamente queda elevado a definitivo, y hay que publicar, digamos, un resumen a nivel de capítulos del nuevo estado de presupuestario en el boletín oficial de Cantabria. ¿Tenéis memorias hechas o proyectos? Vamos, pensábamos primero aprobarlo, tenemos alguna idea de alguna, vamos, de alguna cosa, pero todo no, no tenemos todavía. Vamos, no tenemos hecho ¿puede variar en mis proyectos, o bueno, podría variar en, ¿puede variar en algo? Sí, vamos. Se puede, vamos, si queréis aportar alguna cosa, se podría meter igual. Esto de lo que se trata es de dotar de financiación, sin perjuicio de que luego esto hay que materializarlo en proyectos concretos o memorias o presupuestos concretos para hacer, en su caso, si son obras que hay que hacer vía contrato, pues para poderlos contratar y demás. Dependiendo de las cuantías, llevará una tramitación o llevará otra. Bueno. ¿Alguna cosa más? Vale, pues pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto sexto. Adhesión al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria el 12 de marzo de 2015 para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. Bueno, pues esto os cuento así un poco por encima. Estamos ahora en una vorágine de entrar en el tema de la administración electrónica, de las notificaciones electrónicas, de las comunicaciones electrónicas, de tramitación de expedientes electrónicos, de contratación electrónica, todo. Y el Estado tiene algunas soluciones que de alguna manera reparte gratuitamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero de alguna manera hay que canalizarlas a través de estos convenios. La Comunidad Autónoma de Cantabria ha firmado este convenio en su momento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y nosotros, como ayuntamiento, nos podemos adherir a él. Entonces, en principio, yo pienso que esto es una de las cuestiones previas, básicas, antes de que el 9 de octubre entre en vigor el tema ya de la comunicación electrónica, de la tramitación electrónica de todo tipo de expedientes, contrataciones, notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que no tiene, todo lo contrario, es algo muy positivo para el ayuntamiento, porque todas las soluciones básicas que nos puedan prestar vía la comunidad autónoma está también en estos momentos en periodo de contratación de una solución técnica para su programa de gestión electrónica de documentos. Tienen uno antiguo, pero no se integra bien con los de los ayuntamientos ni con los de otros organismos y tal. Están en un periodo de lo sacaron a concurso. Yo creo que ya se acabó el plazo de presentación de solicitudes hace tiempo, pero todavía no han resuelto y están un poco con esa vía. Y a la vez, pues, a ver si podemos canalizarnos por la vía de la comunidad autónoma y por la vía del convenio con el Estado para que, de alguna manera, aparte de nuestras propias soluciones, que siempre serán pequeñas, porque somos un ayuntamiento que no tenemos, como casi todos, no tenemos muchos medios, a ver si entre unos y otros podemos dar vía libre a este tema, que es bastante complicado y que se nos viene encima, vamos, en octubre. ¿Esto afecta a los ciudadanos o sobre todo a la gestión? Principalmente a la gestión, pero también indirectamente a los ciudadanos también. Ten en cuenta que en breve los ciudadanos particulares todavía van a tener un poco más de margen, pero las empresas
y las sociedades y las facturas y todo esto va a tener en breve que pasar todo por canal electrónico. No va a poder ser venir aquí, toma, te dejo una factura o toma, te mando una solicitud. No, va a tener todo que venir por los canales ordinarios. A un particular todavía existirá la posibilidad de que venga con su papel en la mano y nosotros forzando la solución lo metemos en el expediente vía electrónica, pero cada vez menos. O sea que indirectamente, claro que nos afecta a los ciudadanos también. La fecha que has dado es la que he tomado yo, el 9 de octubre como fecha límite. Me parece que es el 9 de octubre o el 8 de octubre, no estoy muy seguro ahora mismo. Sí, es cuando entra en vigor todo el tema de la comunicación electrónica y todos estos temas. Me parece que es el 8 o el 9 de octubre, ahora mismo ya lo dudo. Pero sí, sí. ¿Cuándo entra en vigor o cuando ya no se pueden hacer otro tipo de... Bueno, vamos a ver, la ley entró en vigor, pero se pone en práctica y ya no se puede hacer otra cosa antes a partir de esa fecha, digamos. Es cuando hasta ahora se han ido aplazando las soluciones por aquí, por allá, la factura electrónica todavía no está al 100%, hay gente que, aunque tiene una sociedad limitada o sociedad anónima, todavía tiene con la factura en la mano. Estamos tolerando un poco eso. Por más que nada, por casi no fastidiar a la gente, pero en realidad ya todas esas cosas tienen que venir canalizadas. Y solo queda un poquitín de margen de maniobra para los particulares, para los ciudadanos, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Vamos a ver, que nosotros de este convenio ya hace tiempo que nos lo habían mandado a la consejería y ha sido Gestiona, que es la que la empresa que tenemos nosotros con el tema de expedientes y tal, la que nos ha dicho, oye, ¿tenéis este convenio? O porque si no lo tenéis hay que adherirse a él. O sea que en realidad ha sido eso, ¿eh? ¿Se aprueba? Séptimo, valoración del puesto de trabajo del conserje en mantenimiento del colegio. Bueno, ya sabéis que la persona que estaba antes en el colegio realizando las labores de conserje se ha jubilado y tenía la vivienda allí en el colegio, y la persona que ha entrado nueva pues no hace exactamente las mismas funciones ni tiene la vivienda allí, por lo que hemos decidido que tiene que tener una valoración diferente de su puesto de trabajo y por consiguiente también de su salario. Y entonces ha hecho una valoración. Bueno, si nosotros hemos encargado a la consultora que nos hace habitualmente ese tipo de cosas, que es Atis, la empresa, y bueno, pues ellos hacen su labor de campo, luego lo consultan con el ayuntamiento si efectivamente los datos que ha suministrado el señor de las labores que hace son reales o no, y a partir de ahí eso el ayuntamiento ya cuenta con una valoración y con unos puntos en función de determinadas características, y tanto técnicas como de trabajo como demás, y le ha salido la valoración que le ha salido, que es la que creo que, no sé si os he remitido dos o tres folios nada más de resumen. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, la persona que venía ahora mismo desempeñando esto, yo creo que tenía un salario bruto anual como de 13.000, yo creo que no llegaba a 14.000 euros anuales, contando con que además pues tenía una vivienda a su disposición, mientras que este señor, que no cuenta con esa vivienda y tampoco, como dice César, no hace exactamente las mismas funciones, pero bueno, estamos un poco en el mismo tema, pero no es exactamente las mismas, la valoración, la retribución que se le propone en la valoración de puestos de trabajo es de 17.062,33 euros. O sea, ha subido un pelín. No es exactamente solo lo de la vivienda, sino quizás algo más, pero eso es un poco lo que tiene. ¿Las funciones que hace son más o menos que las que hacía la antigua comarca? Pues son más, porque es que antes había dos personas que hacían las funciones, o sea, había una contratada pero las hacían dos personas y ahora solo hay una persona que las hace. Entonces son más funciones, sí. Ahora hace más, sí. Hace más que él, que dos años. No, bueno, hace las que hacía las que hacía la persona que estaba contratada y las que hacía su pareja que estaba allí también y hacía a veces también una cosa. Le ayudaron. No, las funciones son... Bueno, eso es.
No, no, más, más que los dos, no, vamos, hace las mismas que hacían los dos. Básicamente las mismas. Eso es. ¿Y cómo se ha valorado el hecho de disponer de una vivienda? Y supongo que los suministros serán gratis, la luz, gas, todo eso, sí, agua. Sí, sí, sí. Eso sí. Pues eso se ha valorado a tal tozao, no ha habido una pormenorización de aquí, en función de los metros de la vivienda, tantos euros al mes, no. Eso se ha hecho, en realidad lo que se ha valorado es externa, al margen de eso se ha valorado lo que es la prestación del trabajo que haces, sin tener en cuenta eso, y en realidad ha salido estas cantidades. No tiene, no, la vivienda, nosotros, es una explicación que nosotros nos damos a nosotros mismos para poder decir que ahora en vez de 13.000 son 17.000, porque efectivamente antes tú prestabas ese servicio, una vivienda gratuitamente con su luz y su agua y una serie de y gas o lo que fuera, que en realidad nosotros ese dinero no salía del, sí salía del presupuesto, pero no estaba contabilizado individualizadamente, porque entraría, me imagino, que la luz dentro de la luz del colegio, el agua dentro del agua del colegio y así sí. Aquí lo que en realidad se ha hecho es valorar el puesto de trabajo. En esta valoración, ¿Se ha negociado de alguna manera con el conserje o con la representación sindical? No, se ha hablado con el conserje, se ha hablado con él, se le recoge un cuestionario de una serie de preguntas y tal, con él. Y en el cuestionario se tiene en cuenta la formación básica exigida para el puesto, la formación en su caso complementaria, la complejidad del trabajo, la repercusión de los resultados. ¿Hacer o no? ¿No se han negociado con él? No, las tareas que hay que hacer son las que se hacen. Es que no hay otras, las tareas que... Ahí hay mucha variedad, ¿eh? Bueno, claro, pero sí, claro, sí, pero... Estoy preguntando por ahí, y en cada pueblo es un... Claro, claro, que, pero, decir, pero aquí, el pro, aquí el problema es que el trabajo ya existía antes, entonces en realidad el señor tiene que hacer las tareas que le corresponden como conserje que han hecho antes los anteriores. Vamos, y de alguna manera hay que tener en cuenta que el conserje, pues, al final está un poco... Aparte de las tareas propias que tiene que hacer, que si limpieza, que si el mantenimiento, que si poner en marcha la calefacción, una serie de cosas, o fotocopias o una serie tal, está un poco también sometido un poco a las instrucciones que le puedan dar por parte del profesorado y demás, aparte de las del ayuntamiento, lógicamente. ¿Y con los representantes sindicales de los trabajadores se ha negociado con el representante? Lo desconocemos, si los hay o no. Vamos, él no ha pedido que se hable con los... ¿En el ayuntamiento no se sabe si hay algo? Ah, sí, sí, en el ayuntamiento sí. Sí, sí, claro. Sí, bueno, yo estaba pensando en el colegio, perdona. Bueno, me imagino que el representante sindical no ha dicho nada al respecto, pues se supone que es que no está en contra del expediente este. ¿Se ha informado? Hombre, yo creo que es el tema de que existe este asunto es de conocimiento, por lo menos dentro de lo que es los muros del ayuntamiento, es de conocimiento público, de que se estaba haciendo este expediente. Esto lleva dos o tres meses. ¿No hay ninguna forma de comunicación directa con la representación sindical? ¿A qué te refieres? Directa nos encontramos por el pasillo y se lo decimos. Pero le habéis dicho, oye, mira, estamos con esto. No, yo por lo menos no. No. Yo oficialmente no. Oficialmente no. Entiendo que hasta ahora el conserje estaba percibiendo el mismo salario que estaba... Sí, pero se le va a pagar con carácter retroactivo. Se le va a pagar con carácter retroactivo. Sí, se aprueba, claro. Pues nada, solamente decir que la verdad es que me parece un poco el salario que se le asigna. Sin entrar al detalle de la valoración, que no hemos tenido tiempo de estudiarlo, ¿no? Parece que al final salen 14 pagas de 1.200 euros, parece un poco, pero bueno. Si no se ha podido negociar sindicalmente ni nada, pues igual se podría haber subido a la... Pues no lo sé, puede ser. Tal como está hecha la valoración, no se puede subir ni más ni menos, te quiero decir. La valoración es una cosa objetiva y técnica, entonces es lo que da. Hay dos cosas, primero la asignación de puntos. Claro, la asignación de puntos lo hace una consultora externa, digamos. La consultora puede tener sus ideas. Claro, sí. Más, claro. O sea, primero está la valoración, o sea, la asignación de puntos y luego la valoración de puntos. Esa valoración que se hace de 10 euros con 11 céntimos por cada punto,
Esa está estipulada desde el año 2016, no, desde 2011 o por ahí, que fue la última valoración que se hizo, en realidad. Es una valoración. Está hecha ya, sí, claro. ¿No? Es una valoración que se hizo en el año, en ese año se hizo, sí, en el propio ayuntamiento se hizo un manual, y el manual daba 11, y pico, me imagino que estará actualizado a fecha de hoy, pero vamos, ese es el manual. ¿Y este no se, eso es, no lo sé, y ese manual es el que se ha aplicado aquí, ¿no? Porque en caso de haber aplicado otros puntos distintos, había que haber hecho otro manual distinto, y entonces cambiaría las retribuciones del resto del personal. Estaría bien. Joder, ya me contarás tú, ya te digo yo que sí. Remanente. Pero es no, lo pero que eso tampoco se puede hacer, tampoco te deja. El problema es que no es financieramente sostenible con el remanente, si no, no estaría nada mal. Todo el mundo quiere cobrar más. Sí, sí, sí. Bueno, de momento la verdad es que llevamos los funcionarios y el personal en general de las administraciones llevamos muchos años medio congelados o con mucho frío, y no sé si ahora se comenta de que puede ser que con la aprobación de los presupuestos, que no sé exactamente de los presupuestos generales del Estado, puede ser que exista un pequeño margen ahí de un 1,5% con alguna posibilidad de tal. No lo sé. Nosotros llevamos mucho tiempo medio congelados o ya te digo que bajo cero desde el año 2010 o 11, batacazo, pagas extras, reducción de retribuciones y congelaciones seguidas durante varios años, excepto que quizás el año pasado hubo un 1%, 2016 a 2017. Los puestos hoy llevo un 1,5% de subida. Bueno, eso ha pasado como a todo el mundo. Sí, no, nosotros hemos puesto, pero nosotros no lo podemos. Nosotros en nuestro presupuesto hemos previsto un 1,5%, pero mientras no se lo permita la Ley General de Presupuestos, no podemos aplicarlo. Nosotros tenemos posibilidad de hasta un 1,5%, pero posibilidad solo. ¿Alguna cosa más? ¿Se aprueba? ¿Votos a favor? Ruegos y preguntas. Si no hay ruegos o preguntas, damos sí, tiempo. Sí. Una cosa, sí. Hemos visto que está cerrada la cocina solidaria y había algún... Sí, porque va a haber una serie de obras para adecuación y mejora. De lo que es la cocina. Sí, vale, durante este mes. Vale, ¿está previsto en un mes así, verdad? Sí, vamos, vamos, ya están haciendo las obras ya. ¿Y ahora no hay...? No, porque no hay, o sea, no tenemos otro espacio donde poder hacerlo. Y le hacía falta una serie de reparaciones y mejoras. Si se hubiera hecho en verano, se podría haber usado la del colegio. Bueno, Navidad. Puede ser, no lo sé. Navidad. El periodo de vacaciones. No sé si la. Vacaciones porque el colegio o la empresa concesionaria del colegio nos dejaría usar la cocina. No sé. Que no sé si la empresa concesionaria del colegio dejaría. Pues no lo sé. Sigue siendo de la sí, pero bueno, tú tienes un contrato con alguien y ya veo yo los que cuando le quitan un contrato de, por ejemplo, del agua a una concesionaria, ¿cómo se ponen? Es un servicio que lo necesitan, los más necesitados, valga la redundancia, y prescindir de él. Bueno, eso se ha tenido, vamos, se ha estado hablando con ellos con anterioridad y es este mes nada más. ¿Y para cuándo está previsto? Para finales de este mes. De mayo. Sí. Otra pregunta. ¿Tenéis previsto la creación de un aula de madrugadores para el próximo curso? Sí, hemos incorporaciones locales en los proyectos, hemos incluido dos personas para realizar esa función. ¿Y se está gestionando ya ver un poco el tipo de solicitudes que puede haber? O... Sí, lo que queremos hacer es modificar. Estamos haciendo un estudio, ¿no? Sí. En el Consejo Escolar, y lo que vamos a hacer es pasar una encuesta al colegio para ver qué horario demandan y cuántas horas al mes. Uh-huh. O sea, más o menos
de las posibles solicitudes y de horarios más demandados. Yo creo que es 7:30 a 9, pero igual a las 7:30 en el pero sí, ya, en el colegio decía que bueno, que lo hará el ámbito de establecer el colegio. Sí, para que salga no hay sitio físico donde meterlos ahora, porque ahora están a falta de aulas en realidad. Pero quedaría en principio, bueno, aparte de todo, comentabais que lo que correspondía a vivienda del conserje también se va a habilitar para... Sí, lo hemos metido aquí en la modificación esta del presupuesto. Se va a habilitar también, que puede ser para otras... Sí, eso es. Tantos aulas y un espacio más pequeño. Para profesores, digamos, para almorzar o... He entendido bien si ha dicho que se va a hacer con lo de corporaciones. Sí. ¿Está ya metido en la solicitud que se ha hecho? Sí. Este año. ¿Qué va a pasar los meses que no tengamos personal de corporaciones? Pues lo que queremos hacer es modificar la ordenanza de guardería y ludoteca, incluir ahí también lo del aula de madrugadores para también cobrar algo para tener dinero si en caso de que no haya personal de corporaciones. O sea, que no sea gratuito del todo. O sea, que esos meses que no haya trabajadores de corporaciones, ¿se va a seguir dando? Sí, o sea, queremos dar el servicio... No, queremos cobrar siempre. O sea, que no sea siempre gratuito, sino que con ese dinero, si en teoría alguna vez sucede que hay, como el año pasado que sucedió, que hubo 3 meses ahí de que no hubo la subvención, pues tener ahí... un dinero para poder contratar a... O sea, que con el dinero que se va a cobrar como cuota todo el año, eso todo es. El curso, sí. Se pagaría... O si hace falta meses. Si hace falta meter a alguien más o lo que sea. Pero parece que este año va a ser bastante seguido. No, este año sí, este año van a empezar el 1 de junio y hasta el 31 de mayo hay... Bueno, es el proyecto de corporaciones de este año.